Bendiciones a todos, hermanos. Estamos una vez más en otro tutorial. En esta ocasión, pues voy a compartirles unas escalas más de las que hemos venido viendo. Quiero decirles que hice un video anterior donde está la escala de Do y de Re. Ahora voy a hacer la de Mi y la de Fa para que ustedes puedan aprendérselas. Estas son muy importantes, estas escalas, para que ustedes puedan aplicarlas en los coros de adoraciones, incluso hasta en los coros de júbilo. Por ejemplo, la escala de Mi, vamos a utilizar estas notas. Entonces, la escala de Mi sería La, Sol sostenido, Mi, Si, La, Sol sostenido, La, Sol sostenido, y terminamos aquí en Mi. ¿Se fijaron? Sería si lo hago de una escala bien arriba, se va a ir más o menos así. ¿Se fijaron? Ahora la escala de Fa. La escala de Fa sería igual, que casi igual que la que hemos estado haciendo. Sería, vamos a comenzar desde Si bemol. Fíjense bien. Sería entonces sería la escala de Fa, sería Si bemol, La, Fa, Do, Si bemol, La, Si bemol, La y Fa, que sería más o menos así. Fíjense bien. ¿Para qué más o menos sirven estas escalas? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Voy a tocar una canción como Abre mis ojos, oh Cristo. Al principio de la canción, Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Ahí. En esas partes así yo voy metiendo las escalas. Si ustedes se pudieron fijar, abre mis ojos a Cristo. Solo que no la hago como le doy el tiempo que tal vez la canción lleva. Sirven las escalas. Bueno, hermanos, espero que estas dos escalas les hayan servido, y pues les aconsejo que miren las siguientes videos para que puedan ver la escala de Sol y de La y de Si. Bendiciones a todos, y compartan estos videos y denle like y comenten también.